Hola y bienvenido al canal. En este vídeo os quiero enseñar todo lo que he hecho este verano con el maíz que hemos cosechado. La semana pasada cosechamos la última tanda de maíz de esta temporada. El clima en el que vivimos nos permite cultivar maíz dulce desde abril hasta septiembre y probablemente podríamos apurar más y hacer que la última cosecha sea en octubre. Pero por lo general hacemos la primera siembra en marzo o abril y la última siembra a finales de julio. Y eso nos permite cosechar maíz desde junio hasta septiembre. De todo el maíz que cultivamos, mucho lo comemos fresco, ya sea hecho en la barbacoa o en ensaladas y de muchas maneras más. Y estamos siempre buscando nuevas maneras, nuevas recetas para usar el maíz que cultivamos. Pero cultivamos tanto maíz porque queremos poder conservarlo para que nos dure todo el año, para poder comerlo también en las épocas en las que no podemos cultivar maíz. Eso es lo que os quiero enseñar en este vídeo, todas las cosas que he hecho este verano con todo el maíz que hemos cultivado este año para poder conservarlo y que nos dure todo el año. Voy a procesar este maíz. Todo este maíz lo cosechamos esta semana pasada. Tenemos las mazorcas que son, digamos, calidad premium. Esta mazorca es grande, es hermosa, tiene granos hasta arriba, se nota que está perfecta. Y tenemos los que estaban un poco peor. Que si abrimos, bueno, vamos a abrirlos y os enseño. Este no está del todo mal, pero bueno, esto no es calidad premium. Y os voy a enseñar una que esté hermosa. Hay más bonitas que esta, pero bueno, veréis. Esta mazorca, como podéis comprobar, no es la mazorca más bonita. No se ha polinizado bien, por eso le faltan aquí granos. No es, y es bastante pequeña además. Esta es bastante más bonita. No tiene ningún agujero, está preciosa. Bueno, cuando conservamos maíz, que bueno, yo hoy no voy a hacer conserva de maíz, voy a congelar maíz. Al decir hacer conserva me refiero a introducir el maíz en tarros de vidrio y esterilizarlos en una olla a presión, porque como se trata de un alimento no suficientemente dulce y no suficientemente ácido, y desde luego no lo vamos a salar como para que esté suficientemente salado, no lo podemos conservar al baño María, hay que hacerlo en una olla a presión. Bueno, a mí la olla a presión me da miedo, pero la he usado y para hacer conserva la uso, pero con mucho cuidado, pero bueno, eso no quita que cuando yo hago conserva en la olla a presión tengo cierto estrés. Y os confieso, cuando tengo la olla a presión encendida, yo no estoy en la cocina. Obviamente estoy en los cuartos de al lado para oír que la olla a presión está funcionando, porque es importante que la olla esté supervisada, que esté saliendo ese exceso de presión. Si se taponara eso y dejara de salir, eso tienes que poder oírlo y darte cuenta para pararlo, porque eso sería peligroso. Bueno, yo no estoy en la cocina cuando tengo la olla a presión encendida. Me da miedo. No es que haya oído historias malas, ni mucho menos, pero bueno, que me da miedo. Bueno, hoy no voy a hacer conserva de maíz como tal, es decir, meter el maíz en tarros y envasarlos a presión. No es mi objetivo hoy, lo que quiero hacer es congelar este maíz. Al final, el maíz congelado es bastante versátil, casi tan versátil o por no, realmente yo diría más versátil que el maíz en conserva. La ventaja que tiene el maíz en conserva, bueno, os enseño el maíz en conserva. Este es el maíz en conserva, esto es maíz en conserva que hicimos en julio, que está aquí la fecha. Y bueno, hemos hecho bastante maíz en conserva. Usamos el maíz en conserva principalmente en ensaladas y en ensaladas sobre todo en primavera. Lo que quiero decir es que el maíz en conserva no lo usamos tanto como el maíz congelado. Para empezar, ha tenido menos tratamiento de calor, veréis que sí que le vamos a dar cierto tratamiento de calor para escaldarlo, pero obviamente aquí os podéis imaginar en la olla a presión, que llega a más de 100 grados, como 110 o 120 grados, y lo hervimos en la olla a presión por lo menos una hora o 50 minutos. Entonces, tiene
mucho tratamiento de calor y al fin y al cabo los tratamientos de calor son los que más deterioran el valor nutricional del alimento. Entonces, este maíz hoy lo voy a congelar. Ahora, la ventaja que tiene el maíz en conserva es que yo lo guardo en la despensa, no ocupa lugar en el congelador. Obviamente el congelador, como usa energía, es una manera más cara de conservar los alimentos. Pero tenemos espacio en el congelador, o más bien voy a dedicarle espacio en el congelador, porque al fin y al cabo es una manera más versátil de conservar el maíz. Y también, ahora que he decidido que voy a congelar el maíz, sobre todo porque ya tengo suficiente en conserva, también me gusta tenerlo en conserva, pero bueno, tengo suficiente, quiero congelar, porque de congelado, para empezar, las mazorcas más bonitas, como sería esta, hay otras que están hermosas, tienen granos de maíz hasta arriba, son las que yo usaría para congelar enteras en la mazorca. Y cuando las congelamos enteras en la mazorca, esas son mazorcas que luego vamos a usar para hacerlas en la barbacoa o en la sartén así enteras. O bueno, el caso es que quieres que el maíz esté en la mazorca. Solo guardamos las más bonitas de esa manera y no muchas, porque al fin y al cabo esto ocupa mucho más espacio que maíz desgranado, obviamente. Entonces, solo guardamos las más bonitas enteras, que ya he guardado bastantes enteras en el congelador. Creo que hoy, a no ser que salga una preciosa y no me pueda aguantar, no voy a congelar ningunas enteras, pero bueno, las que son feas siempre las guardo desgranadas, porque esto está feo ahora. Y cuando lo saques del congelador un día de invierno, lo vas a ver todavía más feo. Vas a decir, ¿por qué congelé esto así entero? ¡Qué cosa más fea! No se merece el espacio en el congelador, esta cosa tan fea. Esto se merece mucho menos espacio y por eso lo vamos a desgranar. Ya tengo una olla al fuego para poder escaldar el maíz, pero lo primero que hay que hacer es, obviamente, quitarles todo esto. Ahora, yo aquí he sacado todo el maíz que tengo, que me queda de la última cosecha, porque ya he congelado, ya he procesado bastante. Entonces, lo que yo voy a hacer es separar las más bonitas. No porque las quiera congelar enteras, sino porque estas son las que yo me quiero guardar enteras para comernos en los próximos días, que esta ya es la última tanda de maíz. Nos apetece hacer algún fuego para comerlas a la barbacoa, que es la manera que más nos gusta de comer maíz. Al final es un poco como de despedida del verano tener unas cuantas mazorcas bien bonitas para poder comerlas en la barbacoa. Disfrutar de eso, ¿no? Entonces me voy a guardar las más bonitas, estas tres preciosas. Esta, muy bonita. Preciosa esta. Bueno, de momento estas 8 y ya si encuentro otra más muy bonita también me la guardo. Ahora, el maíz así, fresco, en el frigorífico quizá puede durar por lo menos una semana en el frigorífico. Pero a medida que pasa el tiempo, y sobre todo más de 2 semanas, el maíz empieza a secarse, como que empiezan a arrugarse los granos, pierde dulzor y cuando te lo comes está más fibroso. O sea, digamos que se va secando, sigue evolucionando la semilla y la semilla va a tender a perder humedad y a secarse y a volverse más dura y más fibrosa para poder, digamos, aguantar, ¿no? O sea, es como la naturaleza de la semilla. Entonces, estas 8 mazorcas, si no nos las comemos a lo largo de las próximas, como mucho, 2 semanas, yo espero que nos las comamos en la próxima semana, lo que voy a hacer es secarlas. Os voy a enseñar el maíz deshidratado que he hecho este año. Es la primera vez que lo hago. Esto es maíz deshidratado, maíz dulce deshidratado, que no es lo mismo que maíz que se usaría para hacer harina. El maíz que se usa para hacer harina es otra variedad. Hay varias familias de maíz, o grupos, o tipos de maíz. Está el maíz, digamos, duro, que es el que se usa para hacer harina. Luego está el maíz de palomita, que se usa para hacer palomita, y está el maíz dulce, que es este. Este no se hace duro en ningún momento como para hacer harina y no se hace en ningún momento un maíz que podría ser palomita. O sea, son maíces diferentes. Entonces, como otra manera de conservar maíz, este año he hecho maíz deshidratado. Está este
y este. Vale, este lo he hecho de maíz crudo de este año. Y está muy bonito, está muy dulce, es una cosa muy interesante, la verdad. Y este es maíz deshidratado de maíz que congelé el año pasado. O sea, todo el maíz que yo congelé el año pasado y cuando llegó la primera cosecha de este año, o la primera cosecha que hubo suficiente excedente como para conservar, y yo decidí congelar algunos, y vi que quedaban aún mazorcas y quedaba aún maíz en el congelador del año pasado, ese maíz del año pasado lo saqué, lo deshidraté en la deshidratadora y así liberé espacio en el congelador para congelar el maíz de este año. Pero al final, las verduras no duran para siempre en el congelador. Eso es obvio, ¿no? Entonces, claro, yo tenía más sentido, o tiene más sentido que yo dedicara ese espacio en el congelador para congelar maíz nuevo de este año y que ese dure un año en el congelador, o esté el tiempo que vaya a estar hasta que nos lo vayamos comiendo, ¿no?, en el congelador, y el del año anterior lo que hice fue deshidratarlo. Podría habérselo dado a los animales, esto aún se lo puedo dar a los animales, pero obviamente sigue estando bueno como para comernos nosotros, ¿no? Entonces, el deshidratado del maíz lo he usado como última instancia. El maíz que he deshidratado este año ha sido maíz, como os he dicho, maíz que a lo mejor no nos hemos comido fresco a tiempo, se ha puesto duro, se ha secado un poco, ya obviamente no lo quiero congelar, lo he secado. Es interesante, os diré, está dulce, sabe a maíz, huele a maíz. Es una cosa bastante curiosa, ¿vale? Un poco como... Bueno, mi idea es usar esto en bizcochos, en dulces, para añadir a pan, o sea, no estoy del todo segura, pero lo bueno de los alimentos deshidratados es que realmente duran, según lo bien que los conserves, para siempre. Bueno, para siempre, pero mucho tiempo, ¿no? Así que bueno, esas son las tres cosas que hemos hecho este año con maíz. Congelar, deshidratar y a presión. Lo he guardado. ¿Dónde lo he puesto? Es que no me suena haberlo puesto en su sitio. Bueno. Y eso, la congelado lo usamos muchísimo, ya sea en la mazorca, eso, en la barbacoa, o hay una sopa que hace mi abuela, potaje canario, que se toma con un trozo de una mazorca dentro. Ese tipo de cosas, ¿no? Cuando quieres una mazorca entera. El maíz desgranado igual lo añadimos a sopas. Y nos encanta también usar el maíz desgranado, lo hacemos en la sartén con mantequilla y sal y un poco de pimienta. Y está exquisito. Lo solemos tomar con carnes, con pato sobre todo, bueno, delicioso. Y esto, lo dicho, es la primera vez que lo hago y todavía no lo he usado. Pero mi idea de momento es, pues sí, pues añadirlo a galletas, a bizcochos. Al final lo que va a hacer es darle un sabor interesante, pero también como textura, un poco de textura. Bueno, me callo, que me enrollo, y voy a guardar estas mazorcas bonitas en el frigorífico para que duren una semana y nos las vayamos comiendo, y todas estas las voy a hacer congeladas, desgranadas. Vamos. Vale, ya he limpiado todo el maíz y ahora lo que vamos a hacer es escaldarlo. En general las verduras se escaldan antes de congelarlas. Escaldar es sumergirlas en agua hirviendo o caliente, en este caso hirviendo durante un corto periodo de tiempo, sacarlas y enfriarlas rápidamente y ya estaría. Lo vamos a dejar enfriar y en este caso vamos a desgranar el maíz y lo vamos a guardar en bolsas de congelado. Las verduras se escaldan porque eso hace... Lo que haces es desnaturalizar enzimas que tienen las verduras y esas enzimas contribuyen al deterioro de la verdura. Deterioro
Me refiero a, bueno, pues a que se oxidan, que cambian de color, cambian un poco de textura en general, sobre todo si tu intención es con que estén congeladas durante bastante tiempo. Bastante tiempo me refiero a, bueno, a algunos de estos maíces van a estar en el congelador pues un año a lo mejor, ¿no? Entonces es importante hacer todo lo que puedas para que ese maíz se conserve lo mejor posible durante el máximo tiempo posible. Entonces lo que voy a hacer es escaldarlo. Ya tengo la olla hirviendo, se introduce la mazorca entera en el agua hirviendo durante, yo suelo hacer unos 3 minutos, 2-3 minutos, lo sacamos, lo voy a poner en un baño de agua con hielo para que se enfríe rápidamente y de ahí ya lo vamos a poner aquí que se escurra un poco para que se seque y entonces ya lo desgranamos y lo guardamos. Vamos. Ya los tengo todos escaldados, ahora lo que voy a hacer es desgranarlos y meterlos en bolsas de congelado y listo. Las bolsas de congelado uso estas que se cierran así, ziplock, porque, o sea, podrías envasarlas al vacío. De hecho, tenemos máquina de envasar al vacío y tenemos bolsas, pero a mí me gusta guardarlo en una bolsa que yo puedo abrir, sacar lo que necesito y volverla a cerrar. Y eso es lo que suelo hacer con las mazorcas. En cada bolsa a lo mejor meto, bueno, las mazorcas que me quepan, 4, 6, no sé cuántas me caben. Y cuando las necesito, puedo abrir esa bolsa, sacar las mazorcas que necesite y volverla a cerrar. Y eso con la bolsa al vacío no lo puedo hacer. Y con las mazorcas desgranadas, que todas las voy a desgranar, porque realmente ya he guardado bastantes enteras que estaban muy bonitas y tanto espacio no tengo en el congelador, que al final el espacio en el congelador lo priorizamos para los productos de origen animal, o sea, carne principalmente, aunque también congelamos huevos y demás cosas. Entonces, eso, que quiero que ocupen lo menos posible y por eso las voy a desgranar. Entonces,
¡Wow! Está adentro, tocando el maíz, ¿no?